Una olvidada, pero avanzada civilización habitaba en el planeta Venus. La civilización era impresionante, ya que era muy conocida por ser mucho más avanzada que las civilizaciones que conocemos en la Tierra hoy en día. Aún así, con toda esta tecnología no le sirvió de nada contra el demonio que atacó el planeta. Ellos afirman que vieron un demonio de tres cabezas de color dorado que atacó la Tierra y que atacó el planeta Venus y no tardó mucho en borrar a todas las personas y al planeta de la existencia. Hasta ahora no se sabe de dónde proviene esta criatura o si fue creada por alguna raza extraterrestre, pero su necesidad de destruir era insaciable. Así que, escondiéndose en un meteorito ambulante, viajó por varias partes del espacio hasta encontrar un planeta lo suficientemente avanzado para destruirlo. Y así fue como llegó a la Tierra. Se sabe que se estrelló en la Tierra a la segunda mitad del siglo XX. Fueron un grupo de exploradores para averiguar, pero fueron testigos del nacimiento del Kaiju más poderoso visto hasta la fecha, el poderoso King Ghidorah. Al partirse el meteorito, de ahí salió una gigantesca llama que poco a poco tomó forma y al fin se materializó el King Ghidorah. King Ghidorah carece de brazos, color dorado, dos colas, cuellos largos con cabezas cubiertas de pelo y similarmente se parecía mucho a un dragón de 100 metros. King Ghidorah, con sus grandes alas, emprendió vuelo rápidamente y arrasó con la ciudad de Tokio, haciendo que el ataque de cualquier monstruo parezca insignificante. Para destruir Tokio, mezcló la habilidad de los vuelos a altas velocidades para destruir más y sus rayos antigravedad. Sin embargo, King Ghidorah se topó con algo que nunca se había encontrado hasta la fecha. Se encontró con nada más y nada menos con una larva de Mothra. Aunque aún así, King Ghidorah fácilmente derribó a la pequeña. Pero sin embargo, esto llamó la atención de Godzilla y de Rodan, para así poder derrotarlo. Juntos pelearon contra King Ghidorah para tratar de vencerlo. O de no, por lo menos expulsaron el espacio. Así que después de que Mothra atorara sus tres cabezas, lo lanzaron y haciendo que se retirara de vuelta al espacio. El año siguiente, King Ghidorah volvería a aparecer, pues luego de su derrota, deambuló por el espacio buscando un nuevo planeta al que destruir. Sin embargo, encontró un planeta desconocido por la humanidad, el lado oscuro de Júpiter, el llamado Planeta X. Este planeta estaba habitado por la raza Silien, que en vez de atemorizarse con King Ghidorah, lo vieron como el arma perfecta para dominar el mundo, quien de alguna manera lograron capturarlo y controlarlo. Y ahí entraron en contacto con la humanidad, para que los Silien llevaran a Rodan y a Godzilla al planeta X para así enfrentarse a King Ghidorah. Aunque tuvieron un corto enfrentamiento, después de que aparentemente King Ghidorah fuera derrotado de vuelta.